Regresamos a Sin Filtro Electoral, estamos conversando con el candidato presidencial del partido Convergencia, Benito Morales. Antes de continuar con las preguntas, es momento de la dinámica del ping pong. Una serie de palabras y si usted nos dice qué idea le viene a la mente, señor candidato. Adelante Dulce. Bueno, empezamos con la primera. ¿El Tribunal Supremo Electoral? Urge su fortalecimiento institucional. Derecha. Han llevado a la ruina a este país. Ley Electoral y de Partidos Políticos debe ser transformado profundamente. Debe existir en Guatemala una nueva ley electoral y de partidos políticos que permita que los mejores hombres y mujeres de ese país puedan llegar a los cargos públicos decisivos. Programas sociales. Son necesarios bajo la lógica de una estrategia de superar la pobreza y la extrema pobreza. Invasiones. Es un tema que hay que abordarlo con seriedad. El tema de la invasión no es, no es delincuencia, es una necesidad por el fracaso económico al que han llevado este país. Jimmy Morales. Un desastre y una tragedia para este país. Inclusión y género. Fundamentales. Casif. Un sector que haya incumplido con la responsabilidad teniendo el control de la economía en este país. Desnutrición. Hay que atenderlo urgentemente, si no el ciclo no se corta. La última, de mi parte, empleo. Es la necesidad imperiosa de todos los días en este país y hay que atenderlo con propuestas contundentes. Giovanni. En esta dinámica, ahora, eh, ejército. Ejército. El ejército en Guatemala no ha cumplido con su función constitucional necesitamos hacer una discusión nacional a partir de la doctrina en el tema del pensamiento y la razón del ser en, del ejército en una sociedad como la guatemalteca policía nacional civil debe favorecersele de tal manera que pueda hacer un trabajo profesional contundente y que contribuya fundamentalmente al trabajo de seguridad e investigación del de crimen organizado de manera Estados Unidos un país con el cual hay que ser socio. Estados Unidos tiene un problema de seguridad nacional en este momento, la migración. Nosotros necesitamos encontrar mecanismos que permitan desarrollar el país y empezar a ver la migración no como una obligación, sino como una opción de los guatemaltecos y las guatemaltecas. Conflicto armado interno. Ha generado daños irreparables en este país y hay una necesidad del conocimiento de la verdad y la justicia para los afectados por los crímenes de la guerra. Sí, sí. Necesitamos todavía el apoyo de la comunidad internacional de manera contundente, temporal y sobre todo con la capacidad de transferencia de esas capacidades a las instituciones nacionales, que eso es lo que interesa al final de cuentas. Prisión preventiva. Es una... Cuestión, yo soy abogado, es una cuestión que está dentro de una lógica, lo que necesitamos es jueces con capacidad para poder aplicar adecuadamente este, esta limitación de la libertad. Izquierda. Debería gobernar este país porque tenemos propuestas claras, contundentes, que pretenden sacar adelante este país. Derechos humanos. Progresivos, necesitamos gradualmente ir garantizando su respeto y su vigencia plena, si no es retórica. Congreso de la República. El órgano del Estado más desprestigiado que necesita recuperar su esencia. El Congreso debe ser el escenario político de debate de los problemas nacionales, no bajo la mesa, no con espacios de jefes de bloque, sino un espacio pleno que permita que todo el mundo pueda debatir públicamente los problemas nacionales y tomar decisiones. Y por último, aborto. Aborto. Yo soy partidario del aborto con causa justificada, por violación o porque está en peligro la vida de la madre. Sin embargo, el tema de un aborto abierto debe ser un tema nacional que debe someterse a una discusión de manera transparente y clara y lo más amplia posible para tomar una postura nacional.